Muy buenas, señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Y estamos en el nivel de autor llamado... Oh, vale, si empieza así, joder. Estamos en el nivel de autor llamado The Ultimate Search 2 de Escape. Un nivel de autor creado por Corey Smith. Vale, vamos a ajustar el volumen y tal. Hay que moverse inmediatamente, ¿no? Supongo, a ver. Eso. Bueno, hay que saltar inmediatamente, vale. Joder, vaya forma de empezar. Vale, salto lateral mejor. Sí. Vale. Ah, vale, parece que es mejor correr. Punto. Creo, no sé, a ver. Ah, cae en el medio. Joder, vaya inicio, tío. Ah, vale, hay que esperar. Vaya inicio. Joder, macho, igual que en el Ultimate Search 1. Pero lo que hay que pisar que es lo... Ah, vale. Lo que no está iluminado, por así decirlo. ¿Se puede saltar por encima? Sí, se puede, vale. Pues vaya cámara de mierda. Sí. Vaya cámara de mierda. No. Ah, se me ocurrió algo, pero con la puta mierda de la cámara, a ver cómo se hace. ¡Oh! Vale, bien. Caída mal calculada por culpa de la cámara. ¿Hasta cuándo estará esta cámara de mierda? Vale. Más que un nivel shooter, parece un nivel, no sé, de trampas. Nivel que salió el 5 de septiembre de 2006. Que esto da comienzo a la segunda página, por cierto. Ah, que luego a ver si hacemos el nivel que nos queda de este autor, que sería el de Ultimate Search Parte 3. A pesar de que no es un nivel de shooter ya, pero bueno. Es un nivel corto, así que no hay problema. Otra vez una cámara de mierda. Hombre, está mucho mejor que el nivel anterior este, al menos. Pero eso no era difícil. ¡Ay, mierda! Espérate, que esto seguramente es un tramo de tiempo, igual que en el nivel anterior de este autor. Ha copiado bastantes partes de la primera parte. El autor, no sé.
Se quedó sin ideas o algo. A ver la dificultad esta vez, el tramo de tiempo, porque en el de Ultimate Search parte 1 era bastante complicado. Ah, te obligan a coger un botiquín para avanzar, joder. Llegué a pensar que era una trampa y todo esto. Oh, no, nos espera una roca para matarnos. Vale, se puede respirar aquí bien. Esa puerta no entiendo cómo se abre. Dios mío, con las camaritas de los putos huevos, ¿eh? Yo. Que no puede parar de poner cámaras de mierda, ¿o qué? ¿No será? Pisan. Hostia, esa es la puerta del tramo de tiempo. ¿Está lejísimos? No entiendo. Yo qué sé. El autor que tiene cosas random. Está extremadamente lejos. Sea que esto podría ser peor y todo que la parte 1. Sí. Estaban a tomar por culo la puerta, flipas. ¿Y esto qué mierda es ahora? A lo mejor me están diciendo que pulse esta y la otra. LOL. O sea que la correcta es la del medio al final. Vale. Hostia, otra vez. Vale. El troleíto. Vale, el suelo gris es el que había que evitar. Ok. Bueno, este ya es bastante más sencillo. Dios, pero este nivel, para mi gusto, no debería estar en la categoría de shooter, ¿eh? Para nada. Uf. Hostia, qué puzzle de bloques nos espera. Qué desagradable.
En un nivel de shooter no deberían de haber cosas así. Puzzles, esta índole y tal. Oh, tampoco se puede hacer así, entonces es imposible hacerlo el puzzle. A no ser. Ah, vale, yo. Vale. Pues esto va a tardar mucho más de lo que me esperaba. Hay que llevarlo por toda la sala. Qué terrible, un puzzle así en un nivel de shooter. Esto de shooter tiene lo que mi polla en vinagre, vaya. Nah, es que el nivel también tiene mala nota, 5,48. Así que bueno. Por algo será, ¿verdad? XD, XD. Vale, era uno más. Bueno, ya sí, nos empieza a quedar poco al fin. Bueno, los análisis decían que había un puzzle muy molesto de bloques y es este, sí. Dios, es que en condiciones normales, mira, vale, no te digo yo que no. Pero es que en un nivel de shooter, tío. No, y la otra categoría pesada que nos quitamos encima, ahora que recuerdo, fue la de remake, claro. Porque fueron las categorías expansión y la categoría de remake también. La categoría de remake, menudo coñazo también, ¿eh? Mola de vez en cuando jugar algún nivel remake. Si está bien hecho y tal, pero es que claro, todo el tiempo es muy cansino. Al menos esa etapa ya la dejamos atrás, en la de los niveles de mansión también. Ahora toca dejar atrás la etapa de los niveles de shooter hasta que salgan nuevos y demás. A ver ahora qué tal nos sale esto. Hostia. Y no tenemos nada, en verdad. No tenemos nada. ¡Guau, qué suerte! Yo, qué suerte que al final sacaron las espadas. Shuo. Thank you.
No, no hay nada. La parte de exteriores. Bien. Aunque no ha durado mucho. Otra vez esta situación. Vale, la que no tenga una roca encima puede ser. Puede ser, no. Es. A ver. Vale, parece que es esta. Sí, aquí no queda la roca, debe de ser esta. Sí. Vamos a tirar las rocas por si activan algo. Y seguimos. Otra roca. Oh. ¿Y por aquí arriba hay algo? Me imagino que no, pero bueno. No. Y ahora otra vez. Esta canción sonando todo el rato. Ah, vale. Uy. Creo que hay alguien detrás. Ah, pues no. O sí, no sé. Sí. Vale, pero es que me aparece alguien por detrás después de venir aquí. Ah, no, coño, están aquí abajo. Oh, vale. Ahora sí. Ah, vale, es avanzar sin más. Y se acaba aquí. Ok, menos mal. Uf. Estaba empezando a ser un poco desesperante esto ya. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Menos mal que lo hemos acabado ya, porque la canción empezaba a ser muy cargante. Adiós.